Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca del mantenimiento de la motocicleta, ¿ya? Tema muy importante porque gracias a eso vamos a poder entender cómo usarla mejor, ¿ya? El día de ayer estuvimos hablando acerca del chasis, acerca de los motores de dos y de cuatro tiempos. También estuvimos hablando, ¿cierto?, acerca del sistema de lubricación y terminamos hablando del sistema eléctrico. Hoy día toca el turno a el sistema de combustible, ¿ya? En la actualidad, queridos amigos, el sistema de combustible está dividido entre los vehículos, o sea, perdón, entre las motos, más que vehículos, para que sea más específico, entre las motos, ¿cierto?, está dividido entre los sistemas antiguos y los sistemas modernos. ¿Por qué? Porque actualmente en la calle todavía vamos a ver muchísimas motos que andan con un sistema que se llama carburador, que es un sistema relativamente primitivo, ¿cierto?, de alimentación de combustible para un motor. El carburador funciona principalmente para la gasolina, ¿ya? Y las motocicletas, ustedes saben que son prácticamente todas de gasolina, usan gasolina para moverse. Entonces, estos sistemas de gasolina permiten, ¿cierto?, los dos el funcionamiento de la moto, los dos permiten un buen funcionamiento, pero claramente el sistema de carburador es un sistema que ya está quedando obsoleto. ¿Por qué? Porque no es tan eficiente como un sistema de inyección, ¿ya? Entonces dice, este sistema, hablando por el sistema antiguo, ¿cierto? Dice que está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. Eso es lo que tiene un sistema con carburador, que para que me entiendan de forma sencilla, es como que una corriente de aire va arrastrando una pequeña porción de combustible. Es como cuando uno limpia los vidrios y le tira con una bombita así, le tira líquido a los vidrios, ¿cierto? O las peluqueras que tiran agua con una bombita chiquitita, es algo parecido a eso. Ya no exactamente igual, pero algo parecido a eso como para darse una idea. En cambio, el sistema de inyección usa, ¿cierto?, una bomba eléctrica y un inyector. Ya digamos que el carburador aspira a combustible, ya arrastra combustible por el movimiento del aire del motor y la inyección inyecta combustible a presión dentro del motor o dentro, cierto, del flujo de gases, ¿ya? Como les digo, el carburador representa el pasado, la inyección electrónica representa el futuro. Ahora, el carburador es algo que es realmente antiguo. Si nos ponemos a hablar de los autos, los carburadores se dejaban de ocupar en los autos el año 90, imagínense, 90. Bueno, en el 93 más o menos. Pero pongamos en 90. 90, 2000, 2000. 10, 2020, ¿ya? 90, 2000, 2010, 2020. Ahí sí, había sacado un dedo en aquel, ¿ya? Hace 30 años ya, y contando, ¿cierto? Hace 30 años aproximadamente que se dejaron de usar masivamente los carburadores en los automóviles. En las motocicletas tampoco es un tema, la inyección electrónica tampoco es un tema nuevo, ¿ya? Yo tengo una moto que es año 2008 y ya trae inyección electrónica, ¿ya? Obviamente, siempre las primeras inyecciones que van saliendo van a ser más sencillas y las últimas inyecciones que van saliendo van siendo más, más modernas, más refinadas, ¿cierto? Entonces, es importante entender que la inyección electrónica, ¿ya?, me va a traer beneficios tales como mejor rendimiento. Es decir, la moto va a andar mejor, va a tener mejor potencia. Y además, más ahorro de combustible. Es decir, va a aprovechar mejor cada una de las gotitas de combustible que vamos a tener. El carburador es una unidad así, ¿cierto? Y ahí viene toda la gestión del carburador. ¿Ya? Es como un tubo, para que entiendan. Es como un tubo que uno le pone el motor en su entrada.
que tiene hoyitos, tiene mangueritas, ¿cierto? Y cosas así. Y con eso logra regular una cantidad de combustible para que el motor ande bien. ¿Cuál es el problema? Que no es capaz de ajustarse solo, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque el carburador, ¿cierto? Funciona bien en donde yo lo carburo, que es donde yo lo regulo. Por ejemplo, si yo lo regulo acá en Santiago va a funcionar bien. Pero si yo lo llevo a la cordillera a muchos metros de altura, se va a notar mucho que no está funcionando tan bien, ¿ya? O si lo llevo a la playa, también puede ser que funcione un poquito distinto, ¿ya? Quizás no necesariamente mal, horrible, pero va a haber una diferencia ahí entre una y otra cosa, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de la inyección electrónica funciona con un inyector, con un computador, con una bomba de combustible y con unos sensores, ¿ya? Los sensores van a estar diciéndole al computador constantemente los cambios que hay en la atmósfera, los cambios que hay en el propio motor también, si el motor está más frío, está más caliente, etcétera, que en cierto grado el carburador también algo de gestión tiene, pero es todo mecánico. Ya, no hay un sensor, no hay un computador que esté realizando cálculo y tomando la mejor decisión. Ya, es por eso que la inyección electrónica es mucho más efectiva, eficiente, ¿cierto? Que un carburador. Ya, entonces dice que cuando vea, no, no va a pasar eso todavía. Dice que los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador. Ahí dice inyección directa, pero en realidad debería decir inyección electrónica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inyección directa es una forma de inyección electrónica. No todas las motos que tienen inyección electrónica van a tener inyección directa. De hecho, la inyección directa es como lo más refinado de la inyección electrónica, lo más bacancito de la inyección electrónica en la actualidad. Es la inyección directa, ¿ya? Porque aprovecha aún más el combustible, ¿cierto? Y gestiona aún mejor el comportamiento del motor, ¿ya? Entonces, en temas de combustible, tenemos que entender que tenemos carburador e inyección, ¿cierto? Los dos tienen muchas piezas que comparten, como por ejemplo, los dos van a tener un estanque de combustible, que es donde nosotros echamos combustible para después irlo gastando, ¿cierto? Pueden tener llaves de paso, ¿cierto? Van a tener conductos, van a tener un filtro de gasolina, va a tener también un filtro de aire. Todo eso lo van a compartir entre los dos sistemas. La diferencia es que una tiene carburador y la que no tiene carburador va a ser con inyección electrónica. Acá dice motocicleta, es porque existe una mala combustión en el sistema. La motocicleta podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de la gasolina. ¿Ya? Ahí hay dos cosas importantes. Uno, el humo y dos, la llave de paso, que es lo que vamos a explicar ahora. Dice, cuando vea humo visible en su motocicleta, es porque existe una mala combustión en el sistema. ¿Qué significa eso? Cualquier motor de gasolina, esto aplica para un auto, una moto, lo que sea, ¿ya? En la actualidad no debería verse el humo, no deberían verse los gases de escape. Sabemos que siempre va a botar gases de escape, pero esos gases de escape no deben ser visibles. Si ese gas de escape es visible, tenemos un problema, ¿ya? Y podemos tener tres colores principalmente. Color blanco, color negro y color azul. ¿Ya? Color blanco, color negro y color azul. Estos colores, blanco, negro y azul, ¿cierto? Representan distintas fallas en la moto. Para empezar, el de color blanco puede ser vapor, ¿ya? Vapor de agua. Ese vapor, sobre todo por ejemplo en estos días que son días fríos, es normal si yo echo a andar la moto que salga un poquito de vapor. Es súper normal. ¿Por qué? Precisamente porque
El ambiente es húmedo y los tubos de escape en la noche empiezan a juntar esa humedad. Lo he hecho andar en la mañana, por ejemplo, y el escape al calentarse empieza a evaporar esa humedad, esa agua que tiene dentro, y la bota en forma de vapor. ¿Ya? Fácil. Ahora, si ese vapor no se corta después de un ratito, ahí ya puede ser que tenga otro problema, sobre todo si es que la moto es enfriada por agua. Ahí puede significar que desde el sistema de enfriamiento se está pasando una porción de agua hacia la cámara de combustión y eso es un problema que puede llegar a ser grave. ¿Ya? Además, debemos entender que el motor, ¿cierto? Perdón. Además, cierto, debemos entender que el motor también puede tener otros tipos de gases, como por ejemplo el gas de color negro, ¿ya? Que es un gas que puede significar que estoy quemando demasiado combustible, y el gas de color azul, que puede significar, cierto, que estoy quemando aceite en mi motor, ¿ya? Entonces, con eso es muy importante entender, ¿cierto? Las diferencias entre un color de humo y otro color de humo, ¿ya? Además, después, bueno, recuerden siempre, de esta parte, recuerden siempre que una moto bote humo de forma constante y no se le corte nunca, no es normal, ¿ya? Para empezar, ahí ya está un mal. Importante, dice, cuando ve humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. La motocicleta podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de la gasolina. Entonces, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. La motocicleta podría tener una llave situada, ¿cierto?, entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de la gasolina. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, ¿ya? La que dice de la llave de paso. La llave de paso comúnmente está en las motos con carburador y comúnmente en las motos más antiguas. ¿Por qué? Porque antiguamente las motos no tenían estos paneles que tienen ahora, que nos muestran el nivel de combustible. Para saber cuánto combustible tenía, había que abrir el estanque, mirar hacia adentro y ver si es que tenía o no tenía combustible. ¿Ya? En ese ejercicio, muchas veces quedábamos sin combustible porque se nos olvidaba mirar y no hubiera nada que nos fuera mostrando o una luz que se nos prendiera cuando quedaba poco combustible, etcétera, como lo es ahora. ¿Ya? Entonces, esa llave de combustible normalmente tenía tres posiciones. Les explico esto porque hay muchas motos en la calle todavía que son así, ya muchísimas motos. Entonces, denme un segundo, quiero ver quién llegó. Ha llegado alguien. José Luis, bienvenido a la clase, José Luis. Ya he estado, ayer estuve solito y hoy día estuve casi toda esta clase también solito. Si quieres hablarme, José Luis, puedes hablarme a través de la sección de preguntas, ¿ya? En esa zona puedes hacerme todos los comentarios que tú quieras, ¿ya? El chat está inhabilitado por si acaso, pero ahí tú me mandas, me escribes y yo voy leyendo lo que me vayas escribiendo. Entonces, cuando hablamos del humo, o sea, perdón, cuando hablamos de la válvula, o sea, de la llave de paso, debemos entender que esta llave tiene tres posiciones. Esto es lo importante de esta parte, ¿ya? De la llave de paso. ¿Cómo usarla? Tiene una posición que es on, que quiere decir que la gasolina puede pasar libremente desde el estanque hacia el carburador. Tiene una posición que es off, que ahí obviamente no pasa el combustible desde el estanque hacia el carburador. Y una posición que se llama res o reserva, ¿ya? Que sirve para cuando se me olvidó, ¿cierto? Voy en la posición on, se me olvidó echarle combustible a la moto y la moto me va a avisar de una forma muy peculiar que va a ser detenerse. ¿Ya? O por lo menos el motor se va a parar. Me voy a tirar a la orilla, ¿cierto? ¿Qué pasó? Me voy a dar cuenta que no tengo combustible. Bueno, ahí me tengo
Este famoso, o este, ¿cómo decirlo? Este valioso recurso, ¿cierto? Que es la llave de paso. Yo me voy a ir de la posición on a la posición reserva y va a terminar de caer el último conchito de combustible que queda. ¿Para qué? Para que yo de ahí me vaya directamente a cargar la moto, ¿ya? Y cuando cargo la moto, debo devolverme de la posición res e irme a la posición on nuevamente para que si me vuelve a pasar en otro momento, no me quede sin gasolina nunca y no quede nunca parado con la pana del tonto, como se dice. ¿Ya? Pero para ello hay que entender cómo funciona esta llave de paso y hay que entender que me va a servir mucho, me va a salvar mucho esta llave de paso para poder funcionar bien en mi motocicleta. ¿Ya? Después tengo el sistema de escape. Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape y de gases del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique, para aumentar el nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, acuérdense que ayer hablamos de los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases de escape para aprovechar al máximo su rendimiento. Después dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas, nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. Entonces vamos a explicar. Para empezar, en el punto 1 y 2, nos está diciendo que el sistema de escape tiene un silenciador. ¿Por qué? Porque los motores de combustión producen un ruido atronador, un ruido infernal, podríamos decir. Que claro, a algunos nos gusta este ruido, pero nos gusta por, básicamente porque no todos andan haciendo el ruido, ¿ya? Del motor. Entonces, si todos le sacamos el escape a la moto, lo modificamos para que suene más, imagínense la escoba que tendríamos, ¿ya? Además, hay que recordar que hay gente que también es sensible a los ruidos. ¿Ya? Ahí andan guagua en la calle, andan gente con algún tipo de trastorno que los puede afectar, ¿cierto? O con alguna condición distinta que los puede afectar el ruido, ¿ya? Entonces, de repente hay que pensar un poquito para hacer ciertas modificaciones. Yo no digo que no lo hagan, ¿ya? Porque es muy normal de los motociclistas cambiarle el escape a la moto en algún momento, ¿ya? Pero por último, si lo van a hacer, no lo hagan de una forma de mala forma, digamos, háganlo con un escape que realmente sirva. A lo mejor no es necesario que suene tan fuerte, sino que quizás cambiar un poquito el sonido con cambiándole el escape, ¿cierto? Hay escapes que no necesariamente suenen tanto más fuerte, pero sí suenan mejor, ¿ya? Es distinto. Ahora, yo les quiero decir que los escapes baratos son esos, baratos. Ya no sirven mucho, no sirven para aumentar mucho la potencia, no tienen una vida útil larga, no reducen el peso, etc. ¿Ya? Así que piensen qué escape van a comprar o qué escape están pensando en poner. ¿Ya? Los escapes buenos son caros, caros. ¿Ya? Estoy hablando de que un escape bueno te puede costar 200, 300, 400 mil pesos. Un escape bueno de los baratos. ¿Ya? Y de ahí el límite, ustedes saben que el cielo en cosas de moto, ¿ya? Y además, ¿cierto? En el punto 3 les dice que los escapes de las motos de 4 y de 2 tiempos son distintos, ¿ya? Eso es básicamente, los escapes de 2 tiempos tienen una parte que se llama pipa, ¿ya? Que ayuda a que el motor de 2 tiempos funcione mucho mejor. Y después tengo que los gases de escape en el punto 4 de acá contienen sustancias tóxicas. Y ahí hay otro factor importante, sobre todo en las motos modernas con inyección electrónica, muchas de ellas también traen, ¿ya? Muchas de ellas también traen, ¿cómo se llama esto? Convertidor catalítico,
¿Ya? Entonces, cuando yo retiro el escape original de la moto, lo que va a pasar, ¿cierto? Es que también le voy a estar retirando esta gestión que tiene la moto para limpiar los gases antes de que salgan a la atmósfera. Por lo tanto, la moto va a quedar contaminando más, ¿ya? Entonces, piénselo también, pues muchas veces nos quejamos de la contaminación, esto y lo otro, pero cuando no nos toca a nosotros, no contamos con. O sea, no tenemos una consideración con el resto, ¿ya? Entonces, ojo con eso ahí. Dice, hola, profe, buenas tardes. He visto casi todas las clases grabadas. Excelente contenido. Tengo una duda, a ver qué me aconseja. Mañana presento la prueba para la licencia. Actualmente voy en el 90% de conocimiento en la aplicación de práctica test. Estoy practicando arduamente. Igual tengo nervios de reprobar. Feliz tarde. Estimado amigo, ya no veo tu nombre acá, me aparece como asistente anónimo. Ya no veo tu nombre, por eso te digo amigo, ya, o amiga, no sé, no lo sé. Mira, mi consejo es que hagas test. O sea, me imagino que me estáis preguntando si ir o no ir a la Muni mañana, ¿ya? Mi consejo es que si tú estás haciendo test, tras test, tras test, y te van saliendo aprobados en la casa, dale. Pero si haces test y todavía te estás equivocando seguido en más de tres o en más de dos inclusive, yo si puedo retrasar un poquito el examen lo haría y seguiría estudiando hasta que no me equivoque en ninguna pregunta, pero seguido. Ya digamos que haga dos, tres, cuatro test, que no me equivoque en ninguna y que si me equivoco en una o en dos máximo. Ya ahí yo creo que uno está listo para poder ir a la municipalidad. Antes es un poquito de suerte igual, ¿ya? Eso, ¿ya? Sobre todo, y si es que vas por segunda vez, no sé si vas por primera o segunda vez, asegúrate de estar súper listo antes de ir, ¿ya? Ahí baraja tus cartas, pues no sé si tienes tiempo limitado, o si puedes correr la hora, no lo sé, ¿ya? Pero lo ideal es que te equivoques máximo en una, máximo, máximo en dos, ¿ya? Eso, parece que estuviera temblando, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Estás temblando, no? Siento como si estuviera temblando. Ya, pero bueno, vamos a seguir, ¿ya? A no ser que se empiece a caer el techo ahí, paro. Soy José Luis. Ah, perfecto. Primera vez que voy. Hoy he estado todo el día en eso. Gracias. Perfecto, José Luis. Ahí está mi respuesta, ¿ya? Un abrazo y bueno, y si vas mañana, espero que te vaya excelente, compadre. Todo el éxito, toda la fuerza, todas las bendiciones. Ya pide el harto ahí a Diosito que te pueda ayudar para que salgas súper bien de tu prueba. Ya, por lo menos a mí, eso es lo que me sirve siempre cuando tengo que enfrentar alguna prueba o algo complejo. Oye, de verdad siento que está temblando hace rato, pero no creo. Debe ser un camión o algo así que. Qué bien. Ya, entonces ahora vamos a hablar acerca del sistema de refrigeración. Dice, existen dos tipos de sistema de refrigeración, por aire o mediante líquido. Que esto puede ser agua o aceite. Refrigeración por aire. Dice, la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias. Además, tenemos la refrigeración mediante líquido. Dice que por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador, no rallador, por si acaso, radiador, donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador de enfriamiento forzado.
Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. ¿Ya? Súper importante, queridos amiguitos. ¿Ya? Tenemos dos sistemas de refrigeración en una moto, por aire y por líquido. En los sistemas por líquido, en muchas ocasiones, como arribita dice, se considera refrigeración líquida el agua y el aceite. Lo que yo estoy un poquito en desacuerdo, ¿ya? Para mí existen dos tipos de refrigeración en una moto. Por agua, que es líquido, y por aceite, o sea, por agua que es líquido y por aire, que aire, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todas las motos usan aceite, ya por aire, por líquido, todas usan aceite. Y todo el aceite que circule por dentro del motor refrigera la moto. ¿Hay motos que traen un radiador de aceite aparte? Sí. También hay autos que traen radiadores de aceite aparte, pero siguen siendo refrigerados por líquido o siendo refrigerados por aire, para mí entender, por lo menos, ya, por si acaso. La principal función del aceite no es refrigerar, es lubricar. ¿Ya? ¿Refrigera? Sí, claro, refrigera y sirve y todo el tema, por supuesto que sí. Yo mismo tengo una moto que tiene refrigeración, ¿cierto? Por aire, pero que tiene un radiador de aceite. ¿Ya? Entonces, desde mi punto de vista, funciona así. No sé si alguno de ustedes tiene otro punto de vista para eso. Pero lo importante es que cuando hablamos de refrigeración por aire, estamos hablando de los motores que tienen esta estructura, miren. Esa estructura, que tienen esas rayitas, que se llaman disipadores de calor, ¿ya? O aletas disipadoras de calor. Estas aletas no pueden estar sucias ni pueden estar rotas. Si están sucias, hay que limpiarla, hay que lavarla y eliminar, ¿cierto? Todo rastro de suciedad, ¿ya? Y si están rotas, hay que ver si esa rotura afecta a la refrigeración del motor o no. Otra cosa importante en estos motores es que no puedo, ¿cierto? No puedo considerar tener este motor funcionando detenido mucho rato, porque este motor depende de que el aire vaya chocando con él y deslizándose alrededor del motor para que se lleve el exceso de temperatura. Si no, el motor se va a fundir. Además, si me vengo para acá, vamos a encontrar, ¿cierto? Un sistema de refrigeración mediante líquido, que ya el motor no tiene esta aleta, sino que es un motor más bien liso. Ese motor liso lo que hace es que por dentro de él fluye agua, y esa agua se va calentando y esa agua no se queda detenida, sino que está en el motor y luego sale del motor y luego se enfría afuera del motor en el radiador, y luego vuelve al motor más fría, ¿cierto? Para volver a arrastrar líquido, ¿ya? Esa agua que nosotros estamos hablando es agua, sí, pero no es solo agua, es líquido refrigerante. Ese líquido refrigerante es una mezcla de agua destilada con etilenglicol, glicol, que es como una forma de alcohol, ¿ya? La mezcla de las dos hace el refrigerante de motor. El refrigerante de motor tiene varias características muy importantes y por eso no es barato, ¿ya? Para empezar, el refrigerante de motor tiene un punto de ebullición y un punto de congelación, ¿cierto? Mayores a los del agua. Por ejemplo, el agua se evapora o ebulle a los 100 y se congela a los 0. El refrigerante se congela a los menos 4 y ebulle a los 112, por ejemplo. Ya va a depender de del anticongelante, ¿cierto? O del refrigerante. Va a depender del refrigerante. Cuánto más se expanden esos números, ¿ya? Pero esa es la gracia. ¿Por qué? Porque un vehículo, sobre todo, por ejemplo, estos días, puede llegar a el agua dentro del motor, puede llegar a congelarse. Y si se congela dentro del motor el agua,
se puede romper el motor, ¿ya? Y además hay motores que funcionan a más de 100 grados. Por lo tanto, si está a 100 grados, el refrigerante se va a empezar a evaporar. Y si se evapora, lo va a empezar a perder, ¿ya? Por eso no me sirve un refrigerante que se evapore a 100 grados. Por eso no puedo echarle pura agua. Y si yo le echo agua de la llave, peor todavía, porque el agua de la llave oxida. Oxida y se va comiendo todas las cosas del motor internamente, ¿ya? Los motores cada vez son más delicados, por lo tanto, debemos cada vez cuidarlos más y mejor con las pautas del fabricante, ¿ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Le mando un gran abrazo a mi amigo José Luis, espero que le vaya muy bien mañana si es que se decide por ir a su prueba, ¿ya? Y si no, que estudie un poquito más y que le vaya bien en cualquiera de los dos casos. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Practicatest.cl, cuídense mucho, un abrazo para todos, nos vemos mañana, chao, chao.